Mano al que esté a su lado y dígale la misma palabra que está escrita: sin santidad es imposible agradar a Dios. Sin santidad es imposible agradar a Dios. La Biblia dice: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, ¿qué es santidad? Hoy, en los tiempos en los que vivimos, hemos confundido tanto la santidad como la misma iglesia que no conoce de Jesucristo. La iglesia popular se ha escondido, mis amados hermanos, tras rosarios, tras veladoras, tras nueve días, tras cabo de años, alabado sea el Señor, y se han escondido en una religiosidad. Pero ¿dónde se han escondido los cristianos hoy? ¿En qué nos hemos convertido? ¿En qué se ha convertido la iglesia del Señor? Nosotros, hermanos, por ende, benditos al Señor, tenemos aquello de criticar a los que no conocen de Dios. Pero ¿quién nos critica a nosotros? ¿Quién nos hace saber la realidad de los días de los que estamos viviendo y cómo estamos viviendo delante de la presencia del Señor? Porque hoy, para la iglesia, en el tiempo en el que vivimos, bendito sea el Señor, vivir en santidad es cambiarse de mudada y aparentar, bendito sea Dios, lo que no somos. Porque hoy, en los tiempos en los que vivimos, alabado sea el Señor, nosotros dejamos la camándula, dejamos los rosarios, dejamos los nueve días, pero bendito sea el Señor, hoy nos hemos puesto un disfraz sobre cada uno de nosotros, aleluya, declarando que somos cristianos. Porque hoy en las iglesias, hermano, se le llama santidad a aquella persona que dejó el pantalón, que dejó los tacones, que dejó la minifalda y que se ha puesto una ropa larga. Pero más sin embargo, alabado Dios, hay gente que está disfrazada porque se han cambiado por fuera, pero por dentro siguen siendo los mismos. ¿Vino enojado el pastor? No, estoy contento. Simplemente quiero hablarles unas cuantas verdades del evangelio en el que se vive hoy. Porque nos hemos confundido y hemos estado viviendo, aleluya, en un engaño, alabado sea Dios, aleluya. Porque pensamos que por fuera nos miramos diferente, alabado Dios. Esto trae santidad a nuestra vida, pero bendito sea Dios que lo que tenemos por fuera es un reflejo de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, alabado sea Dios. Pero lastimosamente hoy hay gente que se ha disfrazado, bendito sea Dios, tras una vestidura, alabado sea Dios, pero su corazón sigue siendo pecaminoso y está en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿En dónde nos hemos escondido hoy como iglesia? Alabado sea el Señor, aleluya, porque hemos escuchado tantas predicaciones que los que se quitan los tacones y las mujeres que se quitan el pantalón y los hombres que cambian de vestuario, que se cortan el pelo, ya son santos, pero su corazón sigue lleno de maldad, lleno de pecado, alejado de la presencia del Señor. Hoy las iglesias están llenas, hermano, de gente disfrazada, de gente brincando diciendo que va para el cielo, pero cuando miramos su manera de vivir, alabado sea Dios, Dios está irado, Dios está enojado, alabado sea Dios, porque se ha levantado una generación que queriendo engañar al Dios de gloria. Y yo vine a decirle en esta noche: Dios no puede ser burlado. ¿En dónde está la santidad de la iglesia? Hoy miramos a la iglesia que se ha tapado hasta las uñas, pero la lengua no se la han cortado jamás. Hoy miramos a la gente, bendito sea Dios, miramos a los hombres con corbata, bendito Dios, con un traje, alabado sea Dios. Pero si Dios examina nuestro corazón, ¿cómo estamos delante de la presencia del Señor, hermano? Si Dios viniera en esta noche, aleluya, y pidiera la santidad que Él mostró en la cruz del Calvario y en su manera de vivir, ¿en dónde quedaría la iglesia? Alabado sea Dios. En esta noche yo vine a decirle: la santidad no es una apariencia, la santidad no es algo exterior, la santidad es algo que Dios ha transformado por dentro de los corazones y la vida de aquellos que dicen alabado sea Dios, que son cristianos, alabado sea Dios. Porque hoy miramos gente, hermano, que andan bien vestidos, no oran, no ayunan, no estudian la palabra del Señor, no tienen comunicación con Dios.
Pero más sin embargo, bendito sea el Señor. Hoy, bendito Dios, por lo que escuchamos, aleluya. Y la gente se siente santa. Y la gente dice, hoy sí ya me convertí. ¿Por qué? Porque dejé esto y dejé el otro. Mire, mi amado, amado, la ropa se la puede quitar cualquiera. Pero el pecado, eso solo lo quita la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, la sangre del Dios Todopoderoso. Y eso es lo que Dios quiere, quitar el pecado de en medio de su pueblo. Alabado a Dios. La ropa se la puede poner el momento que usted quiere y se la puede quitar, pero el pecado solo lo quita Jesucristo. Alabado sea Dios. Pero pastor, usted mismo ha hablado acerca del vestuario. Claro, porque la Biblia lo enseña. Y la palabra del Señor dice que toda mujer vista, bendito sea el Señor, así una mujer modesta, la palabra del Señor enseña que sus vestuarios sean diferentes, que sus adornos no sean de oro, que no sean dependientes, alabado sea Dios, sino que se vistan, bendito Dios, como mujeres santas, honorables, para la gloria de Dios. Pero ¿cuántos pastores vivimos hoy engañados, aleluya, creyendo que estamos pastoreando una iglesia que va para el cielo? Aleluya, alabado sea Dios. Pero Dios, hermano, que pesa los corazones y que sabe cuál es nuestra manera de vivir, nos hace ver que vivimos engañados muchas veces, porque creyendo que guiamos iglesia hacia su presencia, muchas veces lo que hay es un montón de gente engañándose a sí mismo, creyendo de que van para el cielo. Pero no, no se ponga triste usted acá. Usted es santo para la gloria de Dios. Usted escuche palabra de Dios en esta noche, que el Dios de gloria ha venido a cambiar, a transformar para la gloria de su nombre. Porque hay gente que creyendo que porque se quitó los pendientes, aleluya, ya se volvió santa. No, mijo, si eso te lo pusiste tú, y tú mismo te lo puedes volver a quitar. Pero el pecado solo lo quita la sangre del Cordero. El único que santifica y que perdona se llama Jesús de Nazaret. Y lo que Dios quiere, hermano, son corazones transformados. Lo que Dios quiere, mi amado hermano, que nosotros dejemos la mala maña, el pecado, que dejemos el mundo, que dejemos la avaricia, que dejemos, bendito Dios, todo aquello que nos aleja de Dios. Hermano, bendito sea Dios, óigame, aleluya. Muchas veces hay gente traumada dentro de la iglesia, aleluya, porque se visten de tal manera, no porque realmente hayan entendido que hay que honrar a Dios, no, se visten de tal manera porque quieren aparentar y quiere ser parte de la hipocresía que existe dentro de la iglesia. Pero yo quiero decirle, Dios no viene por una iglesia hipócrita. Dios viene por una iglesia que se santifica y que ha sido lavada con la sangre del Cordero. Alguien puede adorar a Dios en esta noche. Yo vi que ustedes estaban gozando en la alabanza. Así que el que tiene el Espíritu Santo de Dios se goza en todo hasta el final del culto. Se goza en la presencia de Dios, se goza en la palabra, porque la palabra es la que da vida, la que restaura y cambia y nos hace entender, bendito sea Dios, en qué camino andamos. ¿Usted me puede ver con un traje y una corbata? ¿Usted cree que yo soy cristiano? ¿Me conoce usted a mí? Yo me puedo comprar una camisa todos los fines de semana y venir con una camisa nueva, bien elegante, bien, como dicen en mi país, bien chilero, pues. Usted puede venir con una falda, bendito Dios, diferente todos los días, alabado sea Dios, con quizás más larga cada día, alabado sea Dios, pero eso no las hace santa. Lo que las hace santa y hace santo al hombre es vivir la palabra de Dios, vivir de acuerdo a los mandamientos de Cristo Jesús. Y esto es lo que Dios quiere, una iglesia santa, alabado sea Dios, porque Dios es santo y los que le sirven deben de santificarse para Él también. ¿Qué es santidad en realidad, hermano? Si Dios dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, hermano, alabado sea Dios, óigame, Dios no está pidiendo una iglesia bien trajeada. Dios no está pidiendo, hermano, una iglesia que ande disfrazada. Lo que Dios está pidiendo, que nos pongamos la vestidura de santidad que Él nos ha dado y que permanezcamos en ella, en la palabra de Dios, sirviéndole a Dios con integridad. ¿Sabe por qué? Porque ahí hay gente, bendito Dios, bien vestida, pero su corazón está podrido. La Biblia dice que de lo que hay en tu corazón hablará la boca. Si nosotros tenemos un mal vocabulario, nosotros no somos de Dios.
Y así pudiésemos poner la ropa que nosotros queramos. Aleluya. Óigame, bendito Dios. Hoy hay camisas, hermano. Mi sobrina me estaba enseñando una camisa, unas camisitas que se ven sencillas, hasta 135 pesos. Bendito Dios. Pudiese costar 400, pudiese costar 500. Bendito Dios. Y Jesucristo encontrarte con una de ellas. Pero no por eso te vas a ir con Cristo. Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin pecado. Una iglesia que vive la palabra de Dios. Una iglesia que vive en el temor de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Alabado sea Dios. ¿Qué es santidad? Oiga, mucha gente hoy de los evangélicos cristianos compran un sticker y lo ponen en el trasero de su carro. Me voy con él. ¿Estás seguro? Hoy ya no usan camándola, hoy usan stickers en los carros. Oh, Jehová es mi pastor. ¿Estás seguro? Alabado sea Dios. Le ponemos stickers al carro, pero no creas que esa es la identificación para con Dios. Le podés comprar el sticker más grande y pegárselo en el frente al carro. Con todo y carro se van a ir al infierno. Porque para la iglesia, bendito Dios, oiga, lo que hay es salvación en Cristo Jesús. Alabado sea el Cordero de Gloria. Bendito sea Dios. Dios dijo que para que fuéramos testigos de Él. No dijo que le trabaras un sticker a tu carro y que diga santidad Jehová. Lo que Dios dijo: ustedes me serán testigos cuando haya venido el poder del Espíritu Santo sobre ustedes. Porque su manera de vivir va a cambiar. Su manera de hablar y de pensar va a ser diferente. Ustedes ya no van a vivir como los gentiles que no conocen a Dios. Ustedes van a vivir de acuerdo a lo que conocen de mi palabra. La pregunta es: ¿cuántos viven de acuerdo a lo que conocen? ¿Cuántos respetamos la palabra de Dios, hermano? ¿Sabe por qué tanta gente mediocre, tanta gente aguada? Bendito sea Dios, porque no viven la palabra de Dios. Porque lo que te da fuerza y lo que te da vida es la palabra de Dios. Pero usted no me mire con esa cara de asustado. Yo creo que usted vive palabra. Yo creo que usted es de Dios. Aleluya. Alégrese en el Dios de gloria. Aleluya. Si usted no es de uno de estos hipócritas, alabe a Dios, pues. Si no, usted no participa de esa hipocresía, adore a Dios entonces. ¿Y por qué? Hermano, algunos se ponen medio asustados. Aleluya. A según sea mi condición de vida, de esa manera me va a afectar la palabra. Si yo ando torcido, martillazo tras martillazo. Pero si yo estoy bien con Dios, gloria sobre mí, gloria sobre usted. Alabado Dios. Alguien vive la palabra de Dios. Adore a Jesucristo en esta noche. Alabado sea el Cordero de Gloria. Aleluya. Nos escondemos porque somos hipócritas muchas veces. Vivimos en una hipocresía, en una falsedad, hermano, viendo la vida de los demás y la tuya. ¿Cómo está la mía? Alabado sea Dios. El apóstol Pablo decía: ¿de qué me sirve ser el heraldo de muchos y yo llegar a perder mi salvación? Preocúpate por tu vida, preocúpate por tu salvación. Cristo viene pronto. No te asegures de que otros se vayan y tú te vayas a quedar. Asegúrate que el día que Cristo venga, tú y tu familia estén preparados para irse con Él. Alabado sea Dios. Aleluya. ¿Qué es santidad? Es el único medio de poder agradar a Dios. La gente pide bendición. Oiga, hermano, y la gente, hermano, a veces caemos en una tontera, hermano. Perdóneme la mala expresión, pero muchas veces, hermano, caemos en la ignorancia porque llegamos a las iglesias y queremos que nos prediquen de abundancia, de bendición. Aleluya, bendito sea Dios. Óigame, alabado sea Dios. Yo he visto que Dios prospera a los que viven su palabra, a los que hacen su obra. Yo he visto, bendito Dios, la prosperidad de Dios a aquellos que respetan su mandamiento. Alabado sea Dios. Pero los que están fuera de su mandamiento, lo que yo he visto, que le llega a juicio. Alabado sea Dios. Lo que yo he leído en la palabra del Señor, que Dios bendecía a su pueblo y muchas veces las bendiciones lo apartaban de Él. Y así hay mucha gente hoy, hermano. Los tiempos no han cambiado. La bendición los entorpece y se olvidan de quién es de Dios, hermano. Pero el que tiene el poder del Espíritu Santo, hermano, ese no puede ser engañado. Ese entiende para lo que fue llamado, para ser adorador, servidor de Dios. No importa, alabado Dios, tanta abundancia que haya, pero vamos a orar, vamos a adorar al Dios de gloria. Esto es lo que Dios quiere. Corazones dispuestos a servirle a Él. Alabado sea Dios. A Salomón se le dio riqueza. ¿Y qué fue lo que terminó haciendo? Apartándose de Dios, abandonando a Dios.
Se le dio riqueza, no hubo otro hombre más rico como Salomón en sus tiempos. ¿Y qué terminó haciendo? Adorando a otros dioses, aleluya. Y hoy, por ejemplo, de la misma manera, hermano, porque hay gente que no puede ser prosperada, no puede ser bendecida, porque al nomás empezar a tener algo, se le sube a la cabeza. Yo no sé si usted se recuerda, hace unos días atrás, no hace mucho, yo di una palabra, bendito sea Dios, en este altar. No me olvido de lo que Dios habla a través de mí. Y le dije, ve una palabra, alguien se le está subiendo al mosh, alabado Dios, a la cabeza, porque Dios lo está bendiciendo. Tené cuidado que te van a bajar de ahí. Alabado sea Dios. Cuando Dios hable, ponga atención a lo que Dios habla, porque tarde que temprano la palabra de Dios se cumple. No te puedes volver arrogante, no te puedes volver prepotente en las bendiciones de Dios, porque el mismo que las da es el mismo que las hace desaparecer en un soplido de un viento. Alabado sea Dios. Porque las riquezas son inciertas. Hoy están y mañana no están. Pero la gente le gusta ir donde las iglesias, a las iglesias donde le dicen, ¿sabes qué? Vas a ser prosperado, vas a ser bendecido. Te miro en una casa, en una mansión de dos pisos. Miro que hay carros parqueados. Aleluya, gloria a Dios. Y hermano, y si se van a ir al infierno, ¿para qué quiero casa? Y si me voy al infierno, ¿para qué quiero carro? Bendito sea Dios. Mejor desnudo, aleluya, como vine, pero de regreso al Dios de gloria, de regreso a su presencia, de regreso hacia donde vine. Alabado sea Dios. Alguien puede adorar a Dios en esta noche. Alabado a Jesús. Hoy hemos confundido la bendición de Dios, porque la gente se siente bendecida cuando no le hace falta nada. Con que tengan dinero, ellos son bendecidos. Y aunque les haga falta la presencia de Dios, tienen trabajo, tienen esto, tienen el otro, bendecidos, no, hermano. Aleluya. Entonces quiere decir que todo mundo está bendecido, porque todo mundo trabaja, todo mundo tiene alimento. Los que son bendecidos son los que han sido lavados con la sangre del Cordero. Aleluya. Los que son bendecidos son aquellos que tienen palabra de vida eterna. Alabado sea Dios, que vamos a heredar el cielo en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Y hoy hay un montón de hipócritas, empezando por el altar. Y estoy empezando conmigo mismo, porque lo que vemos en los altares es un montón de hipócritas, hermano. Que empezamos a ver lo que a la gente le gusta, y para hacer crecer las iglesias le vamos a dar lo que les gusta. Y como la gente ha visto, bendito Dios, los pastores han visto que la gente lo que quiere es la bendición, pero no al que da las bendiciones. Entonces vamos a hablarle solo de bendiciones, vamos a hablarle solo de prosperidad, vamos a hablarle de tener, bendito sea Dios. Óigame, alabado sea Dios. Jesucristo, el mensaje que nos mandó a dar es, bendito Dios, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Este es el mensaje de Dios. Cristo viene pronto. Aleluya, hay que arrepentirse y volver al Dios del cielo. Alabado sea Dios. A la gente lo que le gusta escuchar es de que lo van a llevar a las naciones. Y si ni siquiera es testimonio para el que está sentado a su lado, y si ni siquiera es testimonio para los que viven en su casa, ¿para qué te van a llevar al mundo? ¿Para qué te van a llevar a las naciones? ¿A causar vergüenza? No, hermano. A las naciones van aquellos que están llenos del poder, llenos del Espíritu, llenos, bendito Dios, de integridad, delante de la presencia de Dios. Aleluya. ¿Quieres salir fuera? Primeramente deja, bendito Dios, que el mundo salga dentro de ti. Alabado sea Dios. Es la mayor hipocresía que los tiempos en los que estamos viviendo, hermano. Y para poder desbaratar la otra iglesia y que los miembros de allá se vengan, vamos a predicarle bonito, pues. ¿Usted cree, hermano, que yo voy a cambiar la palabra de Dios porque yo mira que unos tres o cuatro se desaparecen? Alabado Dios, hermano. Los que son de Cristo permanecen para siempre. Los que son de Dios permanecen para siempre. Y el Dios de gloria me mandó a pastorear una iglesia que quiere ser salva, una iglesia que sepa, bendito Dios, que hay un infierno y que la única escapatoria se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Esa es la iglesia que Dios me mandó a pastorear. ¿Usted cree que yo me voy a asustar porque unos tres o cuatro se enojen y se vayan? Hermano, si cuando Jesús estaba predicando todos se fueron.
Y por un poco hasta los discípulos se van detrás, hermano. Alabado sea Dios. Pero no por eso Jesús dijo: ah, vamos a aflojar la cuerda entonces, que no se vaya, hermano. Alabado sea Dios. La gente se enoja porque dice que nosotros no tenemos derecho de votar a nadie. Es verdad, yo no voto a nadie. El que se va con su propio gusto, porque no quiere escuchar la palabra de Dios. Pero los que son de Dios, palabra de Dios quiere, palabra de Dios pide. Alabado sea Dios. Hay gente de Dios en esta casa, pues. Cuando la gente está bien, se goza en la misma palabra la que lo hace enojar cuando está mal. Cuando la persona está bien, aleluya, gloria a Dios, esa es palabra, esa es verdad. Un ratito se cayó, alabado sea Dios, la misma palabra por la cual decía amén y gloria a Dios, ahora dice no, conmigo es, conmigo la agarra, alabado sea Dios. Compone tu vida, arreglate con Dios y te gozarás, bendito Dios, en la palabra, y te gozarás en todo lo que Dios hace, bendito Dios, porque la palabra de Dios es vida, es salud, alabado sea Dios. Qué vergüenza la doy de los cristianos, que porque nos queremos identificar por un sticker que agregamos en el carro, como los de la iglesia popular, ¿verdad? Cuelgan su camalondulota enfrente del espejo, protegidos por Dios, dice. Cuelgan, bendito Dios, aleluya, allí el rosario, y cuelgan una imagen, dice, cuida mi camino. Hermano, ¿y dónde está la iglesia hoy? ¿Creen que por vestir un buen traje ya están protegidos del diablo? No, el traje que te libra del diablo es la vestidura de Cristo. Alabado sea Dios, la santidad que ves por dentro, lo que Dios cambia, lo que Dios transforma. Alabado sea Dios para siempre. ¿Cómo está tu vestidura? ¿Se mirará así? Andamos todos hechos leña, mano. ¿Usted se imagina? Hubieron allá en el libro de Apocalipsis, Dios habla de una iglesia que dice que estaban bien vestidos, estaban bien poderosos, tenían de todo. Alabado sea Dios, no les hacía falta nada. Tenían, bendito Dios, riqueza, tenían de todo. Pero ¿sabe qué fue lo que Jehová les dijo desde los cielos? Le dijo: ¿sabe qué? Ustedes son unos pobres, desventurados, ciegos, mudos, aleluya. Vengan y compren vestiduras de mí para que puedan vestirse. Alabado Dios, no podemos poner el mejor traje, pero delante de Dios puede hacer que estamos desnudos. Alabado Dios, alguien puede adorar a Dios en esta noche, pues. Santidad de Dios, hermano. ¿Y sabe lo que otra gente dice? Ah, es que como ya le contaron, ya sabe, por eso es que viene predicando. ¿Y qué crees? Que me voy a quedar con la boca callada sabiendo que te está haciendo para el infierno. Como ya le contaron, por eso me quiere agarrar con todo. No, yo no quiero agarrar a nadie con todo. Lo que quiero es que sepa, bendito Dios, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Podrás estar todos los días de culto acá, bien vestida, bien vestido, pero si no vive la palabra de Dios, el infierno te espera. Alabado sea Dios. Pero si vive la palabra de Dios, cuando Cristo venga, nos vamos a ir con Él. Alabado sea Dios. Un montón de pegostes engañados en las iglesias, hermano. Me voy con él, me voy con él. ¿Qué es santidad? ¿Qué es santidad? Alabado sea Dios, oiga. Bendito sea el Señor. Hemos confundido tanta cosa, hermano, porque cuando hablamos, aleluya, del vestuario exterior, oh, eso es palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios no te va a cambiar por fuera, la palabra de Dios te va a transformar por dentro. Ya no vas a pensar igual, tu caminar no será igual, tu hablar no será igual. Dios cambia por dentro, y lo que por dentro es cambiado por Dios se va a reflejar afuera. Bendito sea Dios. ¿Cómo te lo explico? Sí, mira que ahí está, pues el buen explicar. Mira, ve la diferencia de esas dos lamparitas que están allá. Así están sin Cristo, mira. Con Cristo están al otro lado. ¿Tienes? Para que mire que te lo explico con hechos, para que así no le entiendo al pastor qué es lo que quiere decir. La Biblia dice que el que está encendido, bendito Dios, ese es de Cristo, y el que está apagado, ese es del diablo. Bendito sea Dios, aleluya. Alguien tiene el fuego de Dios aquí, alguien tiene la luz de Dios aquí, alguien, bendito sea Dios, puede vivir lo que Dios manda en su palabra, pues. No me mire feo, pues.
Algunos me miran así, conmigo lo está diciendo. Contigo pues, mi hija, ¿con quién más? ¿Tú crees que yo vine a predicarle a la banca? ¿Crees que vine a perder el tiempo? No, yo no pierdo el tiempo. Aprovecho bien el tiempo, aleluya, para hacer saber la verdad de Dios. El que la quiere vivir, que la viva. Y el que se quiera perder, adiós, chao. Bye. Que le vaya bien. Que cuando Cristo venga y le enviamos un telegrama, que ya nos fuimos, que ya casi vamos llegando a la gloria, que casi está allá, ya nos juntamos con Cristo en las nubes, y que todavía vamos en camino a juntarnos con el Dios del cielo, aleluya. Entonces, pero hay otra cosa. Fueron diseñados para dar luz, y a pesar de que les llega la energía, pero están quemados. Y a algunos otros les pasa como los que están arriba, que de a poco se van quemando, se van quedando sin foco. Aleluya, hasta que llegan y se apagan de una vez. Pero sabe una cosa, aleluya, creo en un Dios de poder, aleluya, que aunque el muerto muerto esté, vuelve a resucitar en el poder de Dios, vuelve a vivir en el poder de Dios, aleluya. Bendito sea Dios, cuando la santidad de Dios llega, te hace brillar como el que tiene luz. Cuando llega el poder del Espíritu Santo, aunque estés así, te volverás como la que está a la par. Voltea a ver al que está a tu lado, a ver cómo lo miras. ¿Está encendido o está apagado? Pastor, necesita cambio foco de... O sea, cambio de mentalidad, pues. Cambio de mente, alabado sea Dios. Necesitamos ser restaurados. Necesitamos ser cambiados. Necesitamos entender, hermano, que necesitamos la luz de Cristo. Alabado sea Dios, porque el Dios del cielo es el único que nos puede cambiar y nos puede restaurar para la gloria de su nombre. Alabado sea Dios. Ay, Dios mío, son las 9 y Pedro está en la introducción, hermano. Santo Jehová de los ejércitos. Hermano, bendito sea Dios. ¿Qué es santidad, hermano? Algo que te da luz, que te hace resplandecer. ¿Qué es santidad? Lo que te da la aurora. Mira, cuando estos hombres que Dios había creado, Adán y Eva, ellos cargaban un resplandor encima que los identificaba, que estaban bien, aleluya. El resplandor, la luz de Jehová del ejército, aleluya. Pero cuando alguien se va apagando, eso significa que hace falta la palabra. Eso significa que hace falta la restauración de Dios, aleluya. Pero usted no se asuste, el que restaura todavía está aquí. Alabado Dios, no ha cerrado su brazo. Él sigue dando vida. Alabado sea Dios para siempre. La santidad de Dios, hermano. Es imposible agradar a Dios sin santidad, hermano. Pero en realidad, hermano, ¿cuántos son santos aquí? Así a las cabales, pues sea sincero. Porque yo no quiero ser un pastor engañado, hermano. Y mucho menos quiero que te engañes tú. Así, ¿cuántos realmente vivimos la santidad de Dios, hermano? ¿O estamos bajo la hipocresía de la misma iglesia de donde salimos? Que supuestamente, alabado Dios, estaba muy bien protegido por todo lo que le prendíamos al carro, alabado sea Dios. Aleluya, o por ir allá, rasguñarnos la cara y decir sí, a unas 10 Ave María, 10 Padre Nuestro, y vos estás sin pecado, listo para ir a seguir pecando. No, hermanito, aquí en la iglesia del Señor es diferente. Aquí no nos podemos esconder, venir a botar 3 lágrimas, alabado Dios, y pegar 3 saltos y creer que estamos santos. No, lo que santifica es vivir la palabra de Dios, vivir cerca de Dios, vivir cerca, alabado Dios, haciendo la voluntad de Dios. Ahora pregunto, ¿hay gente santa en este lugar, pues? Déjeme chequearlos. La Biblia dice que Dios nos ha dado discernimiento de espíritu. Y dice que el Espíritu da testimonio de quiénes somos nosotros. Permíteme preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué testimonio da de ustedes? Y no se agache, míreme acá, pues. Dice la Biblia que los ojos son la ventana del alma. Quiero ver qué hay. ¿Por qué voltea al otro lado? Mire para acá. ¿Por qué se esconde? ¿Qué esconde, pues? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Usted sabe, hermano, que hay gente, mire, aún en las escuelas le enseñan a los niños que cuando una persona no puede ver a los ojos a otro, cuando está diciendo algo, está mintiendo 100%.
está mintiendo. Y hay gente que te cuenta cuentos, hermano, mirando para el piso, viendo para allá, pero nunca te mira la cara. Son mentirosos, son falsos, son farsantes, bendito Dios. Pero dele gloria a Dios, Dios cambia, Dios restaura. Aquí hay gente santa, aquí hay gente pura, aquí hay gente lavada con la sangre del Cordero. Adoradores de Dios, aleluya. Déjame chequearlos un poquito más. Ah, como ya les dije, pero ahora hacen la fuerza por sostener la mirada. Como ya les dije, hasta no quieren parparear ahí a la fuerza. Alabado sea Dios, no, esto no es forzado. La santidad, hermano, no es forzada. La santidad es para aquellos que quieren ir al cielo. La santidad es para aquellos que han entendido que Dios es Dios. Aleluya, y hay que servirle al Dios de gloria como Él manda, alabado sea Dios. Claro, si con gancho nadie voltea la cara, pues. Pero ¿qué dice la palabra del Señor, hermano? Escuche bien esto. Dice así: por lo demás, hermanitos, hermanos, os ruego y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y dice conduciros y agradar a Dios, así también, más y más. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Que hace falta ejemplo, hermano. Los hombres decían: así como han visto en nosotros, así hagan ustedes también. Maestros, ¿pueden decir de esta manera? Me están asustando. Porque si así están los maestros, que no me pueden responder, ya para qué les pregunto a ustedes, pues. Así como vieron en nosotros hacer, así hagan ustedes. Así como nos miran a nosotros vivir en integridad, con principios, derechos, en todo, hagan ustedes también. Pero ¿dónde están esos ejemplos hoy? Para que la gente, la juventud, los siga. Hombres ávaros, hombres llenos de orgullo, de prepotencia. Hoy lo que le enseñan a la iglesia es: llámeme ungido, llámeme apóstol, llámeme acá. ¿A dónde está el buen ejemplo del buen vivir? ¿A dónde está el buen ejemplo para que la gente diga: oh, sí, se puede servirle a Dios, se puede vivir en santidad, se puede vivir en integridad? ¿Sabe lo que hay hoy dentro de las iglesias? Un montón de gente hipócrita que no le quiere servir a Dios, sino simplemente por lo que recibe su vientre. Alabado sea Dios. Porque mientras se les está alimentando el vientre, mucho gloria a Dios, ¡ah! Santo Jehová de los ejércitos, ¡hey! Le quitaron el pequeño carro que les había regalado el Señor, ya no voy a la iglesia, Dios no está conmigo. Le quitaron la pequeña provisión, ay, yo creo que Dios no me ama, yo creo que Dios ya no está conmigo. Le quitaron el trabajo, empiezan a bajar el semblante. Les bajaron aquí, le quitaron allá, alabado sea Dios, ya no, aleluya. Hay otros, hermanos, óigame, que son tan hipócritas, que se esconden, bendito Dios, tras la excusa de decir: ay, es que ahí me critican y por eso no hago nada para Dios. Ay, qué cabezota la que tenemos. ¡Qué cabeza más ignorante, alabado sea Dios! Si yo no hago lo que hago para que la gente me aplauda, yo no hago lo que hago para caerte bien a ti, hago lo que hago porque Dios me mandó a hacerlo, aleluya. Bendito sea Dios. Si Dios dice que lo adore, lo voy a adorar. Si Dios dice que le cante, le voy a cantar. Bendito sea Dios. Las cosas se hacen para Dios y no para la gente. Ya no voy a ir a la iglesia porque ahí será que los critiquen a uno. Que te aplauda el mundo. Cuando venga el diablo te va a decir: bien, hija mía, también te va a aplaudir. Alabado sea Dios. Pero los que son de Dios, hermano, eso nos iremos a morar con Él por todas las eternidades, a vivir con Cristo. Alguien se va con Dios, hermano. Alguien está viviendo la palabra. Alguien está esperando al Dios del cielo. Aleluya. Hay que vivir en la santidad de Dios. Apóstol Pablo se parece: así como nos han visto a nosotros, así hagan. Pero si el pastor ni ayuna ni ora, ¿y cómo van a orar a la iglesia? Llegamos a las iglesias, hermano, ¿sabe cómo miro yo que dirigen los cultos hoy? Y eso es lo que a la gente le gusta, porque dicen: no, hay bonito, porque ahí no oran. Ahí lo único que hacen: hermanos, bienvenidos a la casa del Señor.
Vamos a poner este culto en la mano, Señor. Gracias, Padre, por este día tan maravilloso. Creemos que nos vas a bendecir, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Nos vamos a gozar ahora. Ya va que ya sube aquel montón de locos, ¿verdad? A darle a la batería y a darle al piano. Y aquellos allá abajo diciendo: ay, pura gloria, pura. Hermano, para que baje la gloria, hay que vivir en santidad. Para agradar a Dios, hay que vivir en paz y en santidad. Sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Y si alguien quiere ver a Dios manifestado en una casa, hay que vivir la palabra de Dios. ¿Es que le gusta a la gente? ¿No le gusta orar? Llegan hoy a los cultos, hermano. 3 minutos de oración, 1 hora y media de alabanza, 20 minutos de la palabra, y al diezmo fue lo primero que recogieron. Y vámonos para la casa, pues. Y entonces dicen: ahí en esa iglesia, ahí se está Dios, ¿ve? Ahí está el amor de Dios. No se entiende que trabajamos, no se entiende que estamos cansados. No, a mí Jesús me enseña diferente. El que esté cansado y esté trabajado, venga Cristo, Él lo va a hacer descansar. Ahí es que me dice la palabra de Dios, lo que Dios me enseña, que Dios es mi fortaleza. Lo que Dios me enseña, que me esfuerce y que sea valiente a la voz de Dios y que viva la palabra de Dios. Allí está el secreto de ser bendecido en Cristo Jesús. Claro, a la gente le gusta, ¿verdad? Es echar un pestañazo mientras están ahí cantando y tal. ¿Y qué pasó? Y se va para la casa. ¿Y usted va para el cielo? Claro, cristiana, 100%. ¿A qué pertenece? Al concilio fulano de tal. Ahí vamos muchos. Claro, claro. Si la cizaña está siendo manojeada para hacer al infierno, yo no sé si usted quiere ser parte de ello. Pero el que es trigo será puesto en un granero, en el granero de Dios, aleluya. Alabado sea Dios. Cuando Cristo venga a recoger, viene a recoger su trigo. Alabado Dios. Alguien es trigo en esta casa, bendito sea Dios. Aleluya. A gozarnos en la presencia de Dios. Y por eso trabajo, para que ustedes no digan: claro, como él no trabaja, aparece con la panza para arriba mañana. Y nos quiere tener acá. Sí, porque bocones nunca hacen falta, usted sabe. Pero dijo el apóstol Pablo: así como han visto hacer, así como han visto en nosotros que hacemos, así hagan ustedes también. Alabados a Dios. Pero ¿cuántos de los que están aquí pueden ir a decir al mundo: mírenme a mí, hagan como yo hago, ayunen, oren, clamen al Dios del cielo, sean rectos, sean correctos, tengan principios, vivan la palabra de Dios? Aleluya. ¿Quién, pues? ¿Ah? ¿Quién? Dios mío, 2 vivos están aquí, de todos los demás, depende. ¿Quién puede decir? Es su trabajo. Así como me miran hacer a mí, así hagan, correctos. No robamos, tomamos el tiempo completo de lunch, de break, y a trabajar. Y trabajamos duro, no andamos en el teléfono mensajeando, no andamos hablando con nadie. Aprendan de nosotros, pues. Cada rato la llamada de la mujer y aquel trabajando. ¿Cuántas horas trabajará al día este bandido por estarle contestando los mensajes de la mujer, hermano? ¿Ladrón? Dígale a su esposa: no me haga robar, me estás convirtiendo en un hijo del diablo. Sé buena ayuda, idónea, no me moleste. Si estoy trabajando, trabajando, bendito Dios. Deja de molestar, alabado sea Dios. Agradecer que Dios me ha dado trabajo. Me van a botar, después puede estar aguantando hambre. No vas a tener para la renta. Deje de molestar y haga la vida de Dios. Hagan, pues, esto fue lo que dijo Pablo. Por lo demás, hermanos, después de haber establecido, hermano, lo que es vivir la vida cristiana, el apóstol Pablo termina diciendo: hagan esto. Por tanto, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es de que tú te apartes del pecado. La voluntad de Dios no es de que alguien te agarre de la manita y te venga a enseñar lo que es bueno y lo que es malo.
La voluntad de Dios es que tú te apartes de fornicación. Ay, pastor, pero no, yo estoy casado. No estoy hablando de esa clase de fornicación. Hay fornicarios dentro de la iglesia. Hay fornicarios dentro de la iglesia porque están comprometidos con Cristo y le están engañando a Cristo con el diablo, hermano. Fornicarios. Fornicarios dentro de la iglesia. Un día me dijo un hermano, fíjese pastor, de que, fíjese que ahí nos dice, me preguntaron, dice, de que por qué aguantamos que nos hablen de esa manera. Alabado sea Dios. No, si no es que aguanten mis hijos, aleluya, sino que Dios los ha hecho fuerte, porque ustedes viven en la palabra, viven en la verdad. Ustedes no viven engañados, aleluya. Ustedes van para el cielo. Esta palabra les da, bendito Dios, la certeza que si ustedes la viven, ustedes se van con Dios. Y si no la viven, también les da la certeza que en aquel día no te dan excusa delante de Dios, se van a ir al infierno. Papá, nunca me lo dijeron, Señor. Este pastor que teníamos era un aguado, nunca nos habló la verdad. ¡Ah! Mira, mi siervo clarito les hablaba. ¿Qué hacías? Estirabas el jongo, te enojabas. ¿Qué hacías? Te molestabas. Y decía, ay, es que este no tiene misericordia. Es que este no sabe hablar. Hermano, bendito sea Dios, aleluya. Mire, la palabra de Dios no se necesita, bendito Dios, el lenguaje terrenal. Lo que se necesita es poder de Dios. Lo que se necesita es el Espíritu Santo de Dios, que renargulla, que levante los corazones y que les haga entender que Cristo viene pronto. Alabado sea Dios. La gente lo que le gusta escuchar, que van a ser bendecidos, dueños de compañía, que van a tener tres casas. ¿Y para qué querés en un cuarto dormís? La gente le gusta escuchar, ah, miro que viene, ya parece que fuera Santa Claus, ¿verdad? Miro que viene con una gran bolsada de zapatos, viene a dejarte. ¿Y para qué si solo dos pies tenés? ¿Para qué querés ese montón de zapatos en el closet? Aleluya. Mejor que sea con unos, pero también con el calzado del evangelio, en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, en la salvación de Dios. Aleluya. No queremos bendición material. Aleluya. Lo que queremos es presencia de Dios, que por la presencia de Dios vendrá todo lo que necesitamos. Porque la voluntad de Dios es que te apartes del pecado. Dios no te llamó para que, de verdad, hermano, sí, la ropa es lo que nos da santidad. Hubiera dicho el Señor, en vez de enviar a morir a su hijo, hubiera dicho, ¡hey, ángeles! ¿Quién es el que viste a los ángeles aquí en el cielo? Yo, Señor. Mira, andate una vuelta a la tierra y me los vestís a todos. Se van a volver santos. ¿Para qué viva enviar a morir a Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Para qué? ¿Sabe una cosa? Es verdad, la gente a veces nos critica de, es que solo hablan de zapato y de tacón y tal la cosa. No, yo no soy ignorante, yo sé que la ropa no hace santo a nadie, pero sí da muestra de lo que tienen por dentro. Alabado sea Dios, aleluya. La ramera vende su cuerpo y se viste de tal manera, y los hijos le dan gloria a Dios y se visten como hijos de Dios. ¿Alguien puede adorar a Dios en esta noche, pues? La ramera se viste de una manera porque anda ofreciendo su cuerpo. Pero el que viene a ofrecerle alabanza a Dios se viste como santo para presentarse delante de su padre. Alabado sea Dios. Alguien tiene a su papá en esta casa en esta noche. Alguien vino, bendito Dios, a darle adoración al Dios de gloria. Alabado sea Jesús. No somos ignorantes, sabemos. La ropa es ropa. Una maleta de ropa podemos tener. Con toda maleta nos vamos a ir al infierno. Y de llama vas a servir en el infierno. Imagínate que agarras la falda así, anchota, así, hasta que las uñas le tapa. No, hombre, una sola llamará. Cuando caigan al infierno, por hipócrita le va a decir, más fuego para usted, usted trajo con qué encender la llama. Y a las que cargan la minifaldita corta, la vas a ver, usted ni ropa trajo, usted en el puro cuero. Así que ninguna escapatoria hay. Tanto el hipócrita que se viste, bendito Dios, con ropa larga, como el hipócrita que nunca quiere cambiar, bendito sea Dios. Pero yo declaro, en esta iglesia, bendito Dios, hay que predicar la palabra para que el poder de Dios restaure y dé vida y levante y cambie para la gloria de Dios. ¿A que sí? Ay, Dios mío, este reloj no se para. ¿Por qué me lo tengo que poner? Es el problema.
Porque después no le puedo decir que no estoy viendo la hora. Pero aunque la vea, le voy a predicar todas las 2 horas. Oiga, pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Oiga, aquí no dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es que andéis viendo a otro cómo se santifica. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Cada cristiano tiene la responsabilidad de cuidar su alma y su salvación, apartándose del pecado. Pero este es el mayor problema, que queremos que todo el mundo se aparte y yo me estoy yendo al infierno. Alabado sea Dios, porque fácil es ver la paja en otro, bendito sea Dios, cuando la viga la tenés trabada en el ojo. Dígame. ¿Ah? El otro carga una pajita que un pelito, una pestaña se le trae. Pero no alcanza a ver la gran muleta que carga metida en el ojo. Tiene que ver la paja que hay en otro, alabado Dios. Pero Dios dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación, alabado Dios. Cada cristiano tiene la responsabilidad de cuidar su salvación, de cuidar su vida, cuidarse para Dios. Y hay algunos ingratos que dicen: hasta que Dios me toque, ahí quédate. El Dios de este mundo te va a tocar. Hasta que Dios me toque. Si Dios quiere que yo sea santo, Él me va a hablar. ¿Y vos qué crees que te está hablando? Que toda persona se aparte del pecado, de la fornicación, porque Dios te ha llamado a que te santifiques, alabado Dios. Y para santificarte tiene que ser por medio de vivir la palabra de Dios. Pero vamos a seguir avanzando, que quiero llegar a un punto, pero bien importante, donde se van a enchilar más todavía. Uy, santo, yo me estoy gozando, hermano. ¿Y usted? Bien gozoso me siento yo. Pero bien gozoso, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Dice el número 4: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aquí le va esto. La salvación es individual. Ella viva como quiera. De todas maneras, cuando Cristo... No, papi, a ti te dieron la responsabilidad de ser hombre. Uy, a usted le pusieron la responsabilidad de ser hombre. Que todo hombre tenga a su esposa ¿en qué? En santidad. Si usted la mira que viene media chueca a la iglesia, ¿a dónde va? Pero tampoco solo en el vestuario, que no te grite y te falte respeto en la casa y vos te quedes callado como un mandilón cobarde. Es que a mí no me gusta la pelea, a mí me gusta estar en paz. No, a mí la Biblia me dice que Dios me puso por cabeza y me dio autoridad y me dio poder para sujetar a mi familia. Alabado sea Dios. Y el que quiera ser sacerdote de la iglesia, sea sacerdote en su casa primero. Pero si tu mujer te mandugonea, tú no tienes los pantalones para ser varón de Dios. ¿Por qué me mira feo? ¿O están los casados, pues? Derece la cabeza, bendito sea Dios. Que tenga a su esposa viviendo en santidad y honor. Si yo me entero que mi esposa anda de chismosa y yo me quedo callado, yo no soy varón de casa. Pero aquí le va esto. Hay hombres que miran a su esposa con la lengua larga, chismeando y toda la cosa, y él no se mete en nada. No dice nada. Arregla tu casa. Sea hombre.
¿Qué? ¿Quieren ir al baño? ¿Ah? ¿Quieren dar una vueltecita para mientras le pasa el retorcijón? Miran a su esposa pelando a la hermana. Mire, el que es varón de Dios le dice: hey mujer, estás trayendo maldición a mi casa. Cállese la lengua. Si usted quiere usar esa boca, adore a Dios, traiga la bendición de Dios. En mi casa no quiero inmundicia, en mi casa no quiero culebra, en mi casa lo que quiero, adoradora de Dios. Aleluya. Uy. Uy. Parece que Isaías está trayendo los carbones encendidos a pasar en la lengua, ¿verdad? Porque miro que nadie puede adorar al Dios de gloria. Quizás les están quemando, alabados a Dios. Quizás los están santificando para la gloria de Dios. Hermano, hay que adorar a Dios. Hay que servirle a Dios. Aleluya. Hombre de Dios quiere el Señor en su casa. Bendito sea Dios. La mujer los calzonea de un lado para otro. Papi, no vamos al culto hoy. Vaya pues, mamita bella. Porque si no sabe que ese demonio se le endemonia bien feo. ¿Y dónde está la autoridad? ¿Y dónde está el poder? Las mujeres que las abandonaron, denle gloria a Dios porque ese mandilón los abandonó. De todas maneras no les servía para nada. Levante su mano y diga: hoy tengo un varón de varones, es Cristo Jesús. Levante su mano y adore a Dios. Diga: no me hace falta un mandilón. Lo que quería era un varón y lo tengo hoy. Se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Espérese, lo voy a volver a leer. Sí, porque algunos puedan decir: no, ¿y qué está hablando el pastor? Eso no está escrito. Cuatro. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esto es lo que dice, su propia. Porque hay muchos que les gusta andar arreglando el hogar de otros y el de ella está hecho pedazos. Tienen sabiduría para andar aconsejando a otros cómo vivir en el matrimonio y ellos viven hechos leña. Qué bonito. ¿Conoce alguno de esos usted? A todos le tienen consejo. Es más, lo tienen de consejero. Hermano, ¿y usted qué me aconseja? Ah, así tiene que hacer, hermana, porque así dice la palabra y los desgraciados no ponen la palabra por obra. ¡Qué bandido, hermano! ¡Ay, Dios mío! Esa se me escapó. Pero no, de eso no hay aquí, bendito Dios. De eso no hay aquí, bendito sea Dios. No, aleluya. Eso es en otras iglesias, no. Aquí hay gente de Dios. Aquí hay gente que lo que predica lo vive para la gloria de Dios. Ustedes que están casados, ustedes no tienen de esas clases de mujeres, ¿verdad? ¿Y qué lo van a decir? Saben que al nomás salir ya les tocó taco, pues. Digo, tacón. Se quedan sin cenar y a dormir al sofá. ¿Ah? Usted no tiene de esas mujeres peleoneras, ¿verdad? Que por todo pelean. Y que todo le tiene que andar averiguando. El hombre es la cabeza del hogar y tiene que guiar a los hijos, tiene que guiar a la mujer, no la mujer guiando al hombre. Vaya, pues se fueron los hombres, pues. ¿Ah? Se fueron los hombres. Vaya, contésteme las esposas que tienen los pantalones en la casa, pues. Al menos protéstenme y díganme: no, pastor, eso que usted está enseñando está contrario. Las mujeres tenemos que mandar también. Ahí están los pantalones. ¿Sí o no? ¿Ustedes tienen a su esposa en sujeción, hermano? Bueno, voy a ir con los músicos, hermano, porque ustedes ya como que me dejaron abandonado. Bueno, el hermano Luis está soltero. ¿Ustedes tienen su esposa en sujeción? ¿Ah? ¿Cómo está lejos, verdad? ¿Quién que no vea? ¿Ah? Y el hermano Orlando sin duda me dice que también porque no está en iglesia, pues. ¿Verdad? Pero tienen a su esposa en sujeción. ¿Sabe qué es tener a su esposa en sujeción? La esposa no puede faltarle respeto a su esposo. Porque si le llega a faltar el respeto, usted está quitando su cobertura de encima, está rompiendo lo que Dios puso sobre usted. Usted es llamada a bendecir a su cabeza, claro, pero si no es cabezón, pues. Porque el hombre tiene que ser ejemplo. Y si es ejemplo, la mujer lo va a respetar sin que esté gritando.
sin que esté ahí. No. La mujer solita dice: el varón de casa es él. Él sabe lo que hace. Él lo apoyo en lo que hace porque es Dios quien lo guía. Claro, si tienes un endemoniado, ¿qué le vas a someter a ese endemoniado? Tampoco puede. Pero hay hombres de Dios, ¿verdad que sí? No, contésteme, por favor, no me miren así afligidos, hombre. ¿Qué ya los asusté tan rápido o qué? Vaya, pues, vamos a pasar a otro punto. A otro punto. Ya aprendí de los hermanitos, ¿verdad? Un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos. Ahora, mire, ahora yo, aquí. Pensaba yo y que estaba estudiando la palabra, digo, yo también les voy a llevar cinco puntos. Primer punto, santidad. Segundo punto, santidad. Tercer punto, santidad. Cuarto punto, santidad. Y por último, santidad, santidad, santidad. Para la gloria de Dios, aleluya. Viva la palabra del Señor. Viva para Dios y viva bien. Alabados a Jesús. Ya les di mis cinco puntos. A ver, qué más dice la palabra. Señor Jesús, tápame los ojos. Dice el versículo 6: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Espérense, me voy a agachar para que no me miren. Hermano, ¿me puede hacer un préstamo? Rapidito se lo voy a pagar. Hermana, deme cosas fiadas, al rato se las pago. Que nadie engañe a su hermano. Le han pagado la Biblia, hermano. Le han pagado la Biblia. Nadie acaba de ver. ¿Dónde está la Lourdes? ¿La Lourdes no vino hoy? ¿Será que ya le pagaron las lociones a la Lourdes, muchacho? Hey, ¿le han pagado las lociones a la Lourdes? No. Que nadie engañe a su hermano en nada. Que nadie engañe a su hermano en nada. ¿Le han pagado, Borrosi? ¿Las lociones? Ay, Dios, con la carita de aflicción, mijo. Que nadie engañe a su hermano en nada. Abuela, 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 abuela. No le han quedado. Ey, abuela, 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 abuela. No le han robado los atoles. No se le ha escapado uno con un paquete de pupusas y nada. Ay, abuela. Usted tiene misericordia. Pero el Dios de gloria sabe, hermano. Si se llevaron el atol, si se llevaron las pupusas. El Dios de gloria sabe, hermano. Vaya pues, que nadie engañe a su hermano en nada. ¿Cuántos me engañarán a mí, hermano, como pastor que traen su diezmo y no lo traen cabal? ¿Cuántos vendrán con el diezmo, hermano, y de repente se han clavado $10, $20? Y otros se lo clavaron todo. Esos están peor todavía. Esos están más acabados, más hecho leña. Pero ¿sabe qué? Hay misericordia en el Dios de gloria. Levante su mano y dígale: Señor, ayúdeme, cámbiame, restáurame. Bendito sea Dios para siempre. Vale, otro punto, pues. Santidad, santidad. Santidad, 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 santidad. ¿Qué dice? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Quiere decir que la santificación viene de una rectitud interior y no de una apariencia. De principios de saber vivir la vida con los demás. Ahora, ¿cuántos son correctos? ¿Cuántos son rectos? Ah, claro, van a decir, no, yo no me he doblado todavía. No estoy hablando de esa rectitud, hombre. Estoy hablando de la rectitud principal, de la espiritual en Cristo Jesús. Claro, porque usted mira a algunos que de tan recto que quieren caminar, que caminan más pandos todavía. Por querer sacar el pecho, sacan el estómago. Más cruzados todavía, alabados a Dios. Estoy hablando de la rectitud. Hermano, hay rectitud en nosotros como hijos de Dios. Hay rectitud, hay principios de Dios en nuestra vida, hermano.
En nuestra manera de vivir, ¿hay rectitud? ¿Hay principios? De verdad, no, en serio. ¿Somos correctos en todo? ¿Somos correctos? ¿Somos derechos, pues? ¿De verdad? ¿Hay integridad de Dios en nosotros? Dios mío, su silencio, usted me está haciendo llamarlos ahorita a un rescate, pero a rapidísimo, hermano. Porque si Cristo llega a venir en un segundo, quiere decir que aquí son poquitos los que se van a volar, hermano. Oiga, así que el que, oiga esto. Así que el que desecha estas cosas no desecha al pastor Selvin, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Yo le estoy hablando palabra de Dios, hermano. Si usted se enoja, si usted se molesta, si usted se siente bien, gloria a Dios, un 10. El Señor me apuntará allá arriba y dirá: papi, Dios mi niño. Pero si yo los dejo ir con hipocresía y con falsedad, 0. Y voy para el infierno también con ellos, más bien. Pero la Biblia dice esto: que el que ha sido puesto por atalaya, en el capítulo 3 del libro de Ezequiel, el que ha sido puesto por atalaya y mira venir el mal sobre su hermano y no se lo hace saber, aquel perderá su vida, pero a ti se te será demandada su sangre, su alma, si no le haces saber las cosas. Así que yo le hago saber lo que la Biblia dice. Ahora, si usted quiere seguir de mañoso, ese es su problema. Ah, dije mañoso, ahora por que me están viendo. Vaya pues. Pero si usted quiere vivir la vida íntegra que hasta el día de hoy está viviendo, usted tiene seguro el cielo. Ah, tampoco se alegraron, pues. Usted quiere decir que estamos mal entonces por todos lados. Porque no nos gusta que nos digan la verdad. Y si te dicen algo que es mentira, tampoco te sentís bien porque sabes cómo estás delante de Dios. ¿Pero qué? ¿Estamos viviendo en integridad, hermano? Hermano, le sigo repitiendo desde el principio hasta el final. ¿De qué sirve de que yo los engañe para que al final nos vayamos al infierno todos juntos? Yo creo que hay gente entendida que quiere ser con Dios. Y esa gente entendida tendrá que entender que tiene que vivir la palabra del Señor. Hermano, deje ya los pretextos, deje la excusa. Es que yo sí me gustaría levantarme, pero por aquellos que no me levanto, qué desgracia, hermano. Es que la mujer que tengo no me ayuda. Es que el hombre que tengo no me ayuda. Y empieza nada. Levántese y sea santo para la gloria de Dios. Santifíquese para la gloria de Dios. El que se quiera perder, que se pierde, pero no se pierda usted. Luche por su salvación. Dele gloria a Dios. Dele honra a Dios. Viva la palabra de Dios. Porque solo en ello tiene la seguridad de que te vas a ir con Cristo. Basta ya de excusas y de pretextos, hermano. Mire, esa gente, hermano, simplemente por no querer reconocer sus errores y decir: mire, pastor, la regué. Estoy hecho leña porque me descuidé, porque dejé de orar, porque no hice lo que la palabra de Dios manda, y de repente me viene a encontrar que estoy en un hoyo. Ah, no, en vez de reconocer que están en un hoyo, le echa la culpa a medio mundo. Es que me mira feo. Es que cada vez que voy me habla mal de mí. Puras es cosas baratas, hermano. Espérese que se presenten delante de Dios y le digan: Señor, tú sabes que yo te amaba, papá. Hipócrita. Hacedores de maldad, apartados de mí, yo no los conozco. Hacedores de maldad, apartados de mí, yo no los conozco. Así dirá el Dios de gloria a la gente hipócrita que nunca quiso cambiar. Estuvimos en tu casa, Señor. Yo era el que cantaba con el hermano Luis. ¿Verdad, hermano Luis, que yo cantaba con usted? Y el hermano Luis en gloria: no sé, no me saque del gozo, no me saque la alegría. Estoy adorando a Dios. No me hable, no me interrumpa. Alabado sea Dios, aleluya. Ahorita no conozco a nadie. Ahorita estoy, aleluya, distraído en la presencia de Dios. ¿Verdad? Adoradores del Señor. Hoy lo que tenemos que hacer nosotros, mi hermano, agarrar la máscara y cierre los ojos para no ver dónde cayó, porque usted es capaz de ir a buscar y volverse a poner. Y sigue diciendo la palabra del Señor, versículo 8. Así que el que desecha estas cosas, desecha, no desecha, dice, no desecha a los hombres, sino a Dios,
que también nos dio de su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Mire, mire, hermano, Pablo es bien tremendo. Yo me imagino que algunos se quedaron así como medio enojados, hermano, ¿verdad? Ay, este no nos habla de amor. Si este solo nos habla de exhortación, de regañarnos. Mira el Señor, y Pablo, teniendo el Espíritu Santo, les dice: ¿sabe qué? Del amor ni les escribo nada. No tenéis necesidad de que les escriba. O sea, en pocas palabras, no tenéis necesidad de que te predique del amor, porque tú mismo sabes de lo que es el amor. Porque si no hubiera sido por el amor de Cristo, usted y yo estuviéramos hechos leña, tirados en una calle, en una cuneta sin nada, derechito al infierno, hermano. Así que el apóstol Pablo dice: del amor no tenés necesidad de que te escriba, porque vos ya conocés por medio de Dios el amor de Dios que ha mostrado en la cruz del Calvario, dando a su Hijo, pagando el precio por ti. Así que no me vengan ahí con el cuento de que esas iglesias, de que puro amor y que hay que saber tratar y que han amado. Y tienen un montón de telenques dentro de las iglesias. Gente cristiana cuelenque, man. ¿Ha visto a esa gente? Un montón de cristianos oyen dentro de las iglesias. Sano soy por la llaga de Jesús. Hermano, Dios no tiene gente enferma, Dios tiene gente santa. Dios tiene gente lavada con su sangre. Dios tiene gente que va para el cielo. Dios tiene gente, alabado Dios, que Él los compró a precio de cruz. En la cruz del Calvario pagó el precio, derramando su sangre y dando su vida, alabado sea Dios. Así que del amor no esperes que les escriba. Siempre el mismo mensaje. ¿Cuándo el pastor irá a traer un mensaje de amor, hermano? Hace 2017 años Dios viene predicando acerca del arrepentimiento y hasta el día de hoy Dios no ha cambiado. Los hombres podrán cambiar y querer cambiar el mensaje de Dios, pero el Espíritu Santo de Dios no lo cambia. El Espíritu Santo de Dios sigue siendo el mismo, alabado Dios, llamando al arrepentimiento, llamando a la salvación, llamando al cambio, llamando a la vida. Salgan de la muerte y vengan a Cristo Jesús, la resurrección. Alabado sea Dios. Ahora, si quieren escuchar de amor, váyanse con Walter Mercado. No, hoy ya no tiene que ir a Walter Mercado. Hoy hay tanto cítico a los alrededores, man. En Baltimore, en Maryland, en todo. Ahí están mucho amor. Vengan para acá. ¿Ha escuchado esos ingratos usted? Vengan para acá, hermano. A ustedes que los trataron mal en esa iglesia, a ustedes que los humillaron y los pisotearon, vengan para acá porque aquí tenemos amor. Desgraciado, hermano, una sotana habían de tener para hablar como cura, hermano, como mujeres. Pero el hombre de Dios tiene autoridad para hablar contra el pecado. Bendito sea Dios, aleluya. Y reprender, bendito Dios, alabado sea Dios, que nos convirtamos al Dios de gloria. Bendito sea Dios, porque Dios es digno de adoración, de honra y de gloria. Alabado sea Dios. Ya se imagina usted al pastor Zenon aquí con una sotana, con la mano metida por delante. Y ustedes, eso le faltará, que pidan, que les tienen agua bendita. No, hermano, tampoco eso santifica. Aleluya, lo que santifica es vivir la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios y vivir a través de ella. Alabado sea Dios. ¿No le parece a usted que la iglesia cristiana evangélica ha caído en la hipocresía igual que las otras iglesias, que las otras religiones? ¿Y a dónde están los hombres que defienden el Evangelio de Cristo? Hoy hay un montón de payasos hablando: ¡ah, que defendemos la sana doctrina! Simplemente porque hablan de tacones, porque hablan de pelo y porque hablan de ropa, alabado Dios. Defender la sana doctrina es dar la palabra que cambia, que restaura y que da vida, alabado sea Dios. Lo que cambia por dentro, alabado sea Dios, lo de afuera, eso lo hace usted. Porque ya cuando Dios ha puesto sus principios dentro de usted, usted tiene moral, usted tiene principios, usted sabe cómo conducirse en la vida. Ya se imagina usted el Espíritu Santo, ¿no?, escogiéndole la falda a la muchacha. Esta te conviene, mi amor. Quítate esa, mi vida.
quítatela, mi muñeca. Póngase esta, mire, esta está larguita. Al diablo con esa cosa, usted se pone la larga, se la pone y se la quita. Usted que compra su ropa, ¿quién se la compra? ¿El Dios? Dios le provee para que compre, que se vista, para que tape su cuerpo, pero usted es la que escoge. Termino con el mensaje de amor. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os ruego, hermanos, que abundéis en ello más y más. Ay, Señor, dale amor al pastor. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparlos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. La iglesia no es llamada para andar pidiendo, hermano. La iglesia recibe una orden de que vaya, que se esfuerce, que trabaje, que se encargue su trabajo. En vez de andar chimeando y lengua larga, hermano, póngase a trabajar. Ahí lo dejamos. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. A trabajar, pues. Dice el Señor, encárgate de tu trabajo, de tu negocio, tranquilízate. Déjate andar metiendo en la vida de los demás que no te importa. Encárgate de lo que es tuyo, preocúpate por lo que es tuyo, trabaja para que no tengas necesidad y poderle dar a los demás testimonio de que tenés un Padre que te bendice. Pero si nos quedamos tirados en la cama, Señor, bendíceme, Señor. Un buen trabajo yo quiero, Padre. Ay, envía al hermano que me llame. Qué bonito. Y si lo llaman todavía, dice, ay, hoy no, hermanito, ve que hoy tengo algo que hacer, salí con la mujer. Ay, mañana me llama. Sí, por haragán que no te vuelvan a llamar nunca. El que tiene necesidad en el momento que lo llaman, deja todo. Vamos a trabajar. Hay necesidad. Hay que ser hijo de Dios. Amén. Ya terminé. ¿Se sienten bendecidos? Si no, les repito el mensaje. Pónganse sobre sus pies, pues. Pueden ir a tomar agua, los que quieran ir a tomar agua. Ah, rica esta agua, hermano. Después de predicarle la palabra de Dios, rica cae el agua, hermano. Porque el agua que traía ya me la sacaron ustedes. Dios les ama. Escúcheme bien esto, hermano. Nunca se molesten por lo que Dios les habla. De verdad se lo digo, hermano. He visto mucha gente que por enojarse por la palabra que le predico, toma malas decisiones y hoy están bien arruinados. ¿Sabe por qué? Porque donde hay luz no hay ningún pretexto para perderse. Y dice la palabra de Dios que la palabra es luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Eso significa que donde hay palabra no se pierde nadie, hermano. Porque la palabra te enseña cómo vivir la vida. Si estuvieras en un lugar donde no te predica la palabra de Dios, está bien, hay excusa para que la gente se pierda. Pero donde hay palabra, hermano, ahí no hay excusa para salirse del camino. Hay que permanecer en Cristo Jesús. Amén. Así que nunca se sienta mal por la palabra. Al contrario, haga como yo en mis principios. Cuando comenzaba y me agarraban, le decía yo a los hermanos allá abajo que cuando predicaba la palabra, recién yo convertido, yo sentía que me agarraban del pelo, me volvían a tirar para arriba, me volvían a sentar y me volvían a tirar para arriba. Y cuando quedaba sentado, decía, papito bello, tú sí que me amas. Porque si no me amaras, no estuvieras pendiente de lo malo que yo hago. Pero por cuanto me amas, estás pendiente de lo que hago y me corriges. Porque tu palabra dice que el que tú tomas por hijo lo disciplinas y lo corriges, Señor. Por lo tanto, yo me gozo. Sí, yo no tienes a otro que ames tanto como a mí. A mí es el único, porque solo a mí me hablas todo el tiempo.
Eso es lo que solo a mí me habla. Yo no sé si ya hablas de un montón que están aquí a mi lado, pero yo siento que a mí todos los días me habla. Yo no sé cómo te sientes tú, pero los hijos de Dios saben reconocer la voz de su Padre. Saben cuando Dios les habla, saben cuando Dios los corrige. ¿Y sabe qué? No se ponen trompudos, sino se ponen alegres, porque Dios tiene misericordia de ellos. Alabados a Dios, aleluya. Así que esta noche voy a dar gracias a Dios por su palabra. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor, venga corriendo, que para mí es un privilegio orar por usted y despedirlo para